es una de las rivalidades más fuertes y antiguas del fútbol de selecciones. Para comprender la historia de las dos principales potencias de Sudamérica, Argentina y Brasil, no se puede prescindir de sus duelos a lo largo de la historia. Pero además hay otros ingredientes que hacen mucho más grande a este clásico: sus títulos continentales y mundiales, sus clubes representativos y sobre todo sus estrellas. Al eterno debate entre Pelé y Maradona se sumó Lionel Messi. Es un clásico con mucha paridad, 110 encuentros entre oficiales y amistosos en total, con 42 triunfos por bando y 26 empates. Muchos duelos memorables, incluyendo 5 finales. En Copa América, definieron el título 4 veces. Brasil ganó en 2004 y 2007, mientras que Argentina lo hizo en 1937 y 2021. La quinta final, ganada por el Scratch, fue en la Copa Confederaciones 2005 en Alemania. Con ambas selecciones como candidatas en Estados Unidos 2024, los aficionados esperan ver un nuevo choque entre los gigantes sudamericanos. Y gigantes sudamericanos también en su palmarés. Vamos a revisar los títulos de cada una de estas selecciones. En Copa América, Argentina tiene 15 y Brasil tiene 9. Subcampeonatos continentales, 14 para Argentina, 13 para Brasil. Y títulos mundiales, ahí sí se impone la verde amarela, con 5 campeonatos mundiales versus 3 de la albiceleste.